compañeros, colegas, amigos, el gran día ha llegado. Ya está tanto de que estamos pasando por un momento de transición y la Federación no tendrá plazas para todos los pilotos que saldrán este año. Todos estos años de instrucción para llegar hasta aquí. Me siento sola. Le querría pedir que acompañe a mi hija Laura a la estación Albanil. ¿Me llevará hasta donde vive el monstruito? ¿Qué monstruito? Me refiero al chico que tienen aquí. No sé a qué te refieres. Pues si estás a cargo del proyecto. Una máquina capaz de hacer viajar al ser humano a través del espacio y el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva usted solo en esa nave? A partir de ahora tienes que tener mucho cuidado. ¡Destruye esa maldita tierra! No van a vender a ningún piloto. Tenemos que ser duros. Ahora mi lugar lo ocupará otro. Usted es importante para la compañía. La comunidad científica sigue sin saber nada. Solo lo que se ha filtrado. Si mi máquina te diera la oportunidad, ¿volverías atrás y salvarías a tu familia? ¿Qué vas a hacer? Buscar ayuda. ¿Por qué lo has hecho? Puedo hacer que vuelvas a verlas. La máquina puede hacerlo. ¿Qué posibilidades hay de que la activación de la máquina pueda producirnos algún tipo de daño? No tiene que preocuparse, Thomas. No existe ninguna posibilidad. Ninguna. Recuérdame, ¿cómo funciona la máquina?